Bueno, finalmente hemos podido acordar con el Ministerio de Educación, que nos ha facilitado una parte del IPET 55. Puntualmente son 5 aulas, bueno, el corredor y un grupo de sanitario. Bueno, en este lugar se va a armar el COE local. Es un lugar ideal porque, bueno, está cerca del hospital, está cerca de la ruta, y bueno, un poco estamos haciendo una hipótesis de gravedad, ¿no? Que es para lo que nos preparamos, y ojalá que no tenga que utilizarse, digamos, en la medida que lo vamos planificando, digamos. Pero bueno, debemos estar preparados porque sabemos la situación es muy delicada en distintos lugares de la provincia y queremos estar preparados y prevenidos por si esto llega. Así que bueno, la verdad que bueno, agradecer a los directivos de la institución que realmente han trabajado junto con nosotros para poner en condiciones estas aulas. Y bueno, en este momento se están realizando capacitaciones. Diego te va a explicar un poco más en detalle cuáles son esas capacitaciones, pero bueno, hemos comenzado a armar en el día de a tarde, a la tarde de ayer, y bueno, la idea es que en el día de hoy ya quede todo instalado en este lugar con internet, porque bueno, se está trabajando con un sistema que permite ir cargando datos en tiempo real para que se pueda compartir con otros municipios a efecto de poder encontrar la trazabilidad ya no dentro de la ciudad, sino también entre pueblos y ciudades. Y bueno, y también un sistema de mapeo. Así que bueno, es un poco son las novedades. Ricardo, es decir que esto se va a utilizar para las reuniones que habitualmente deberá tener el COE y también será utilizado para un lugar como un centro de aislamiento. En principio es un lugar donde va a funcionar la mesa directiva del COE con sus mesas auxiliares, digamos, ¿no? La mesa de desarrollo social, la mesa de atención psicológica, la mesa de prensa y comunicación, la mesa de seguimiento de todo lo que tiene que ver con la epidemiología, y bueno, y otras mesas más, son creo que 6 en total. Y eventualmente, si llegara el momento, también en otra parte sería un centro de aislamiento si es que esto es necesario. El COE, ¿cómo va a funcionar? ¿A diario? ¿Cómo es el sistema? El COE no tiene horario, funciona, de hecho ya está funcionando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Simplemente que funcionamos en el edificio municipal por una cuestión de seguridad, porque las personas que trabajan no tienen que tener contacto con nadie. Ingresar a este lugar va a ser un lugar de muy restringido acceso, a efectos de que las personas que estén aquí tienen que estar muy lúcidas para tomar decisiones durante eventualmente si hubiera una situación complicada como ha habido en otras ciudades. Esa es la razón por la cual también se trae a este lugar y vuelvo a reiterar, a partir de hoy queda funcionando en este lugar, todas las mesas van a trabajar aquí. Bueno, digo, se están desarrollando capacitaciones desde horas tempranas del día de hoy. Sí, hoy día nos visita el COE Central, donde ha traído principalmente las capacitaciones que hacen referencia al grupo de personas que van a llevar todo lo que respecta al cómputo, al seguimiento epidemiológico de todas las personas que tengamos en situación de aislamiento, también todo lo que se refiere a la carga de datos, digamos, a nivel provincial, donde también esto es un reporte diario que debemos hacer todos los días a las 16 horas. Bueno, esto fundamentalmente, y bueno, en una primera instancia, todo lo que es la capacitación sobre el BOT. El BOT es un lugar, un espacio físico que designamos en el espacio aire en nuestra ciudad, acá en calle Colón, donde ahí se van a ir a hacer todos los testeos rápidos y hisopados que empiecen a darse en la ciudad. Obviamente, en un trabajo conjunto con el hospital y en agradecimiento de forma voluntaria a todos los bioquímicos de la ciudad que se hicieron partícipe para colaborar en todo este testeo. Pero bueno, también hay que aclarar que se van a sumar en una segunda capacitación que van a volver nuevamente, especialmente para todo lo que es aquellos voluntarios que se sumen del COEM local de nuestra ciudad, entre Cruz Roja, los bomberos voluntarios, Scout, radioaficionados, lo cual de una u otra manera hacemos un equipo de trabajo importante. Fundamentalmente, como podrán ver cuando tomen imágenes,
los equipos los conformamos de tal manera de que haya duplas. Duplas porque puede, en el peor de los casos, y esperemos, como dijo el intendente, que nunca nos pase la situación en nuestra ciudad, pero en caso que parte del equipo de trabajo se infecte, rápidamente tengamos otro equipo de trabajo para suplantar y sigamos en cierta forma en pie de batalla a este virus que tenemos hoy día. Entonces, por eso es un equipo que se conforma de dos equipos, de duplas, justamente para, si pasa algo, tener respuesta rápidamente en el cambio de las personas. Bueno, todo esto se da con respecto a los casos que hay en las localidades cercanas a Villa, ¿no? Estamos prácticamente rodeados, ¿no? Sí, principalmente se ha formado el corredor, Ruta 13, lo que esto ha permitido que de una u otra manera estén haciendo esta misma capacitación en cada una de las localidades. Obviamente, como nos comentaban los capacitadores, la primer situación que tuvieron que afrontar fue la de Villa Dolores. Y bueno, y de ahí arrancó el COE formándose por rutas y bueno, justamente ahora están trabajando mucho en esta zona, en este departamento, por obviamente lo que pasó en otro departamento, en la ciudad de Oliva, lo que pasó en Oncativo, lo que está pasando en la ciudad vecina de Luque, y bueno, justamente priorizando y tratando de hacer un paso adelantado es de conformar todo por si la situación llega a estar preparados y capacitados y no perder horas, ¿no? Porque obviamente estamos a la vista que las horas que se pierden por ahí lleva a mayor cantidad de contagios. Así que eso es específicamente la situación de hoy y por qué vienen a capacitar. Intendente, ¿cuál es la actualidad, si tenemos que hablar de una situación sanitaria en Villa del Rosario, dado que hace unos días que no nos estamos encontrando con esos habituales micros donde le da la información a la comunidad? Sí, bueno, eso lo decidimos el fin de semana, que habían quedado 4 personas únicamente en aislamiento preventivo. Ya no tenemos, hasta el día de hoy, no tenemos ninguna persona que haya sido testeada y que estemos aguardando resultados. Los que están en aislamiento están ya por protocolo. Hasta el día de hoy esa situación se mantiene, lo cual posiblemente se modifique en el día de hoy en función de los resultados. Bueno, ha habido nuevamente casos positivos en Luque, ha habido casos también en Oncativo, bueno, está habiendo en distintos lugares. Por suerte, desde el fin de semana, cuando dimos el último informe, bueno, ese fin de semana salieron varias personas de aislamiento y bueno, hasta el día de hoy hemos tenido solamente, había quedado 4 personas. No nos parecía prudente dar un informe no habiendo ninguna situación de riesgo, digamos. Así que bueno, esperemos que podamos en el día de hoy los resultados que tengamos en la vecina localidad de Luque sean los mejores para que de esa forma, bueno, también nos afecte lo menos posible a nosotros.